estamos abriendo el último programa del año de UNLAR TV por Canal 9. Cumplimos 60 emisiones en las que cada semana, cada miércoles a las 20 horas, les trajimos actualidad universitaria, entrevistas e informes especiales. Les recuerdo que a todos los contenidos que han visto por esta pantalla pueden volver a verlos y acceder a través de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales. Síganos por Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Y como este programa no es la excepción, los invito a ver los títulos de hoy. Te mostramos todo lo que pasó en las elecciones UNLAR 2017. Charlamos con los candidatos reelectos a rector y vicerrector, Fabián Calderón y José Gaspanelo. Repasamos lo mejor del año de UNLAR TV por Canal 9. Se llevaron a cabo las elecciones para el cogobierno universitario de los próximos 3 años. La agrupación Frente Amplio Construcción Universitaria se consagró ganadora en las categorías de rector y vicerrector y en 8 decanatos de la universidad. Tenemos algunos números que seguramente la Junta en el día de mañana, en el escrutinio definitivo, va a poder precisar estos números. Decirle que primero hemos tenido una altísima participación en todos los estamentos. En el estamento docente hubo una participación del 91,36% de docentes. De estudiantes, el 60,14%. En graduados, el 74,39%. Y en no docente, el 97,84%. En la categoría de rector y vice, que vamos a precisar en este momento, la agrupación FACU, en el cual nosotros pertenecemos, hemos ganado en todos los estamentos, en los 4 estamentos. Cuantitativamente, o sea, un número por persona, el total de votos ha sido para la lista de FACU 4.994 votos, contra la lista 21 de Álvarez, 3.714 votos. Una diferencia de 1.280 votos a favor de FACU. Agradecer a todos los que han venido a votar, porque lo hemos vivido en un marco de tranquilidad, de respeto, también en un marco de consolidación de esta segunda oportunidad que tuvimos como comunidad universitaria de llevar adelante este sistema de elección directo. En la disputa que tuvimos de 5 departamentos y 5 sedes, hoy tenemos la posibilidad de ser referentes en el cogobierno unipersonal de 8 de los 10 departamentos, incluidos departamentos y sedes, en las cuales FACU va a seguir teniendo sus decanos en ese cogobierno. Quienes han ganado en la sede de Villa Unión, al ingeniero Santillán, y también en el departamento de aplicadas a la geóloga Alicia Leiva. Así que saludamos, felicitamos. También esto ratifica profundamente lo que venimos diciendo en estos años, que este es el ejercicio de la democracia en la nueva universidad, que ganamos los que hemos trabajado para ganar, y ganaron también quienes no forman del espacio de FACU, pero son de otro espacio político que han participado, y también tuvieron las garantías y las condiciones para hoy tener la posibilidad de cogobernar en los próximos 3 años. En el Departamento Académico de Ciencias Aplicadas, la lista ganadora fue Frente de Unidad Departamental. La decana electa, Alicia Leiva, habla en esta nota. Con mucha felicidad, con una gran alegría, por cómo trabajó todo el equipo de FUD, cómo han trabajado todos los estamentos y por la respuesta de la comunidad universitaria que ha aceptado nuestra propuesta. Y ya hay que ponerse a pensar en todo lo que, en todo el compromiso que tenemos y cómo vamos a llevarlo a cabo. Tenemos que sentar a terminar de hacer los diagnósticos. Tenemos un prediagnóstico, pero hay que sentarse a ver el estado de todas las carreras de la sede regional y la capital.
y con la participación del estamento estudiante, docente, no docente y graduados. Y a partir de ese diagnóstico tenemos que hacer una planificación para todo lo que vemos que tenemos que reestructurar y bueno, y ponernos a trabajar entre todos, trabajar por la excelencia académica, desde el docente, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades de los graduados, con una amplia participación del no docente, aprovechando toda su experiencia. Queremos trabajar un poco en la movilidad estudiantil, en la movilidad docente y sobre todo en la inserción del medio. La inserción del medio a partir de todo lo que pueden brindar las carreras, tanto de las sedes regionales como de la sede capital. Tenemos mucho, mucho por hacer. Este es el último programa del año, por eso estoy una vez más con Gabriel Rodríguez Cativas, que durante todo este 2017, junto a Victoria Castro, estudiantes, los dos de comunicación social, han estado haciendo la columna estudiantil. Y hoy vamos a repasar cómo ha sido, cómo se ha sentido Gabriel con esta experiencia. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Contento ya la última vez de estar con vos. Bueno, quiero que charlemos un poquito en este último programa porque, digamos, lo tuyo ha sido una experiencia, como muchos otros estudiantes aquí en la UNLAR, particularmente aquí en UNLAR TV. Entonces, me gustaría que me cuentes cómo lo has vivido y cómo te ha servido esto, ¿no? Desde un principio, la verdad que fue, junto a Victoria, fue un gran desafío porque nunca habíamos hecho toda la producción y la puesta en escena sobre una columna. Y la verdad que nos sentimos bastante cómodos y en cuanto a los temas, una total libertad. Y en cuanto a cómo íbamos a abordar el tema, también fue muy entretenido. Ya desde el estrés estudiantil, que fue lo que quizás fue una constante en todos nuestros temas, porque la verdad que nosotros los vivimos y los sufrimos mucho en cuanto a lo que fue el cursado de nuestra carrera. Y también con diferentes temas, el ser madre, estaba viendo cuáles eran las columnas que habíamos tocado, el ser madre y cursar a la vez, lo que hacer servicios de respiración y los primeros auxilios. La verdad que todo eso, abarcamos muchos temas, pero que también tenían que ver de forma directa con los estudiantes, como es el boleto estudiantil o cómo era subirse un colectivo siendo cursando en nuestra universidad. La verdad que todos los temas que tocamos siempre fueron relacionados a lo que es el estudiante, claro. Porque la verdad que para nosotros es muy importante cómo ellos viven y visibilizar eso fue un gran alivio para nosotros, pero también un gran desafío. Uh-huh. Gaby, ¿y cómo fue esto de complementar la pasantía con los estudios? Fue en cierta forma bastante directo en lo que es el tema de las columnas. Tenían mucho que ver con lo que era el cursado y con lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento. De hecho, lo que estamos viviendo ahora incluso. Y fue bastante entretenido y además fue bastante, si se quiere, tiene relación directa con lo que nosotros vivíamos y seguimos viviendo, porque son temas que a nosotros nos importan y son temas los cuales, en cierta forma, nos involucran y los vivimos y los sentimos de esa forma. Uh-huh. Bueno, ¿qué aprendizaje te queda? ¿Qué experiencia? O sea, ¿qué te deja esta experiencia de positivo, no? Sobre todas las cosas me deja, creo que el conocimiento sobre cuáles son los programas y cómo hacer un programa y el tema de manejo de cámara y ese tipo de cuestiones que tienen que ver con lo técnico, la verdad que consideramos con Victoria que pudimos aprender y bastante sobre eso. Después, obviamente, hay un montón de ambiente y de mundo en lo que es lo audiovisual que obviamente en un año no lo pudimos conocer, pero que tenemos muchas ganas de seguir, por supuesto, aprendiendo. Bueno, muy bien, Gabriel, muchísimas gracias de mi parte y de todo el equipo del canal, agradecerte a vos, a Victoria, por el aporte de todas las semanas. La verdad que, bueno, el trabajo que han hecho ha sido inmenso, muy valioso para nosotros y para la gente, para los estudiantes que ven este programa y que, bueno, les ha servido la información que ustedes han producido y han presentado aquí en esta columna semanal. Muchísimas gracias y espero que, bueno, el año que viene tengamos más posibilidades de trabajar juntos. Sí, por supuesto. En principio, muchísimas gracias a la gente del canal y a cada uno de los cuales le hicimos notas en todo durante este año. La verdad que nos sirvieron de mucha ayuda cada tipo de testimonio y cada palabra que nos pudieron brindar, tanto especialistas como estudiantes. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vos, Gaby, y a Victoria. Le mandamos un beso a Victoria Castro también. Los 12 estudiantes de comunicación social que tuvieron a cargo este año la columna estudiantil. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para charlar con los candidatos reelectos a rector y vicerrector de la UNLAR, Fabián Calderón y José Gaspanelo. Ya volvemos. No subís solo. Tus afectos suben con vos. Están con vos. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. Comenzando esta última entrevista del año con los candidatos reelectos para el próximo periodo de cogobierno universitario, candidatos a rector y vicerrector, Fabián Calderón, José Gaspanelo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Pachi, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, buenas noches, Pachi, o Patricia, si no se enojan, así que bueno, todo bien. ¿Cómo les va? Bien, contentos de tenerlos aquí en esta última emisión del año para hablar de lo que acaba de ocurrir en la UNLAR. Se hicieron las elecciones para el periodo de los próximos 3 años de cogobierno universitario. Bueno, cuéntenme un poco cómo han vivido este proceso, cómo lo están viviendo hoy, ¿no? Que ya han sido reelectos. Bueno, la verdad que primero con mucha alegría, con gran satisfacción, porque ha sido una jornada histórica, una jornada de una gran normalidad, transparencia de todo el proceso del comicio. Histórica porque por primera vez en la universidad vivimos el debate de los candidatos, además toda una reglamentación y todo un nuevo estatuto que se legitima, que avala todo este proceso, que permitió que 14 agrupaciones podamos estar en la consideración de la comunidad universitaria. Y además, bueno, celebrar también que en este marco de la democracia, también distintas agrupaciones, hoy podamos ser cogobierno en algunos de los departamentos y en otros no, son nuevas agrupaciones que forman parte de la oposición. Entonces creo que eso habla a las claras también de cómo el sistema va generando también las oportunidades y va generando también las discusiones, los debates en el electorado universitario, que también hay que aclarar que se caracterizó también por los cortes de boleta, por la participación en los distintos estamentos. Y bueno, y esto habla a las claras también de la realidad de la democracia que tenemos en la universidad. Bueno, y por supuesto, para complementar con el gran compromiso, el doble compromiso, por todo el acompañamiento que hemos tenido en esta elección, tanto Fabián como yo, del más del 60% de todos los estamentos, en los cuatro estamentos hemos sacado, bueno, un resultado positivo, y eso doblega el compromiso para los próximos 3 años, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se llega a este resultado? Digo, ¿cuáles han sido, según su criterio, algunas de las medidas que han generado más impacto o que han tenido más repercusión en la comunidad universitaria y que se han tomado en la gestión, en esta gestión, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que se consolida es un proyecto de universidad que pensó mucho en los trabajadores docentes y no docentes, donde resolvimos el problema histórico de la regularización, la efectivización. Y después también se consolida todo el trabajo que se ha hecho con nuestros estudiantes. Estudiantes que acompañaron este proyecto y que avalaron con mucha fuerza lo del comedor universitario, los viajes que se han realizado, las licencias estudiantil, el seguro, el trabajo de congresos, jornadas y eventos que hemos llevado adelante, donde la UNLAR fue sede por primera vez en muchos de esos encuentros. Nosotros vemos como que esta valoración en cada uno de los estamentos, por ejemplo, los graduados, la red de trabajo, el diálogo con las distintas instituciones, el acompañamiento en los primeros empleos, digo, todo eso ha permitido tener una visión favorable hacia el proyecto,
hacia Facu, que se consolida y que, como recién decía Pepe, también genera esta responsabilidad de hoy avanzar con mucha fuerza con los cuatro estamentos y buscando toda una mirada que se viene, que es la de repensar los planes de estudio, la mayor inserción de nuestros graduados, que es repensar las necesidades y las expectativas hoy de este joven que llega a la universidad, cuál es la realidad de ese joven, que hay que estar atento, que hay que acompañar en los primeros años para evitar el desgranamiento y la deserción, para saber cuáles son sus realidades socioculturales, económicas, para acompañar con estas medidas, porque lo mejor que nos puede pasar es que este joven se quede dentro de la universidad, cómo nos insertamos en otras, en la región, en Latinoamérica, que cada vez vamos teniendo más jóvenes que vienen de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Colombia. Entonces, toda esa dinámica hace a pensarnos también en estos nuevos tiempos. Y bueno, yo creo que también tuvo que ver el gran trabajo que se hizo en la efectivización de todos los docentes. Más de 1.600 cargos han quedado efectivos, garantizándose sus derechos laborales, y eso creo que ha tenido un impacto muy importante hacia la gestión, y también la capacitación y la profesionalización de todos los empleados no docentes que vamos a trabajar para su recategorización. Y creo que esta primera etapa de capacitarlos, de llevarlos hacia unas carreras profesionales, ha hecho también que se marque el gran acompañamiento que hemos tenido en los empleados no docentes también, ¿no? Bueno, recién mencionaban el tema de las distintas agrupaciones políticas que conviven hoy en la universidad, cómo ha quedado constituido, digamos, este cogobierno. Por eso, como recién decía, de los 10 decanos que están en juego siempre en todas las elecciones, 5 de capital y 5 del interior, Facu, nuestro espacio, logró consolidar 8 decanos, 4 en capital y 4 en el interior, y la oposición se quedó con un decanato de la capital y un decano de la sede del interior, que es la sede de Villa Unión. ¿Cómo se trabaja con la oposición en este contexto? Bueno, como hemos trabajado también en estos años, hemos tenido una decana que no era de la oposición, que era de la oposición, digo, y que se ha brindado las garantías para que funcione el departamento en las mejores condiciones. También depende mucho del cogobierno y la dinámica que cada espacio le imprimen a cada departamento, ¿no? Entonces yo también creo que, más allá de que como gestión universitaria tenemos que brindar las relaciones institucionales y las garantías institucionales, también depende mucho de cuáles son los debates, la dinámica, la gestión y las discusiones que cada espacio, una vez que asumen en el cogobierno, cómo llevan adelante esas propuestas. Porque los departamentos tienen también ese marco de relación y de oportunidad y de cogobierno, en donde se discute, se resuelven los problemas puntuales, se acompaña, se transparenta la realidad académica, económica, institucional que tiene. Entonces, creo que en ese marco también a la responsabilidad de los cogobiernos departamentales. Bueno, es claro, ahí como para completar, decir que en los cogobiernos, o sea, en los consejos departamentales y en el Consejo Superior, están representadas hoy todas las fuerzas políticas que han participado. Entonces ahí es donde se discute y participan cada una de las fuerzas políticas con sus distintos proyectos que tienen cada uno. Entonces creo que ahí está realmente la esencia del gobierno universitario, ¿no? En el Consejo Superior, como para generar las ordenanzas generales que van a tener la dirección de toda la universidad, y en los consejos departamentales exclusivamente hacia los departamentos. Bueno, muy bien, me quedaría hablando mucho más con ustedes, pero se nos termina el tiempo, así que, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Se termina el año y arrancamos con todo. Bueno, en primer lugar, este próximo viernes están las elecciones de los directores de carrera. Invitar a toda la comunidad, los que estamos en los padrones de estudiantes, docentes y graduados, que se acerquen tanto aquí como en Capital, como en el interior. Está la posibilidad de elegir su director de carrera por primera vez. Y bueno, y después todo el trabajo que se viene, ¿no? El trabajo importante de reformar los planes de estudio, de generar los debates, las discusiones sobre las inserciones de los estudiantes en los primeros años de las carreras, sobre el trabajo en ciencia y tecnología, el equipamiento de los laboratorios, las obras nuevas que vamos a tener en la universidad en los próximos años. Habla de una dinámica académica, científica, tecnológica y cultural mucho más intensa que la que hemos tenido también en estos años, que han sido históricos de acompañamiento, pero ahora
ahora esto es lo nuevo y lo profundo, digamos, que se viene en nuestra universidad. Y bueno, también para seguir gestionando, hay que seguir gestionando la consolidación del presupuesto, que sin presupuesto de todo lo que se habla es muy difícil concretarlo. Así que bueno, ya seguramente la semana que viene tendremos que estar viajando a Buenos Aires como para seguir dialogando con las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias y seguramente ahora en el Congreso para mirar el presupuesto del 2018, que va a ser muy importante para todas las universidades, esa discusión que se tiene que dar, porque tenemos un presupuesto difícil, muy restringido, como para el funcionamiento de todas las universidades. Así que bueno, nos va a encontrar trabajando, como siempre. Y nos encontrará Pachi, si Dios quiere, el año que viene, en el mismo canal, en este señal, en este espacio, así siendo parte también de la comunidad riojana, este diálogo y este contacto que para nosotros es muy importante desde la UNLAR TV, desde la Universidad Pública, en todo el interior de nuestra provincia y la capital también. Y felicitarlos por los 60 programas, ya, ¿no? Así que bueno, excelente para todos ustedes. Y felices fiestas, y feliz año. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, los felicito. Y nos vamos a una pausa. Volvemos con un informe especial, un resumen de lo mejor del año de UNLAR TV por Canal 9. Ya volvemos. Como les comentaba al principio de este programa, hoy es nuestro último programa del año. Cumplimos 60 emisiones que se han estado proyectando a lo largo del 2016 y el 2017. Esto pasaba durante todo este año. Esta es la primera entrevista del 2017. Ingeniero, ¿en qué consiste la efectivización docente? Bueno, este es un tema, como lo decías, realmente muy importante para toda la comunidad universitaria. Ha sido uno de los ejes de gestión. Arrancamos el comedor con una gran afluencia de estudiantes, en dos grupos, uno que tenemos con becas totales y otro aquellos estudiantes que pueden acceder a la bandeja con el menú por 10 pesos. Mira, podemos ver cómo opera el dispositivo mediático comunicacional, no en términos de decir un programa, un periodista, sino en general cómo opera todo el sistema, los canales de aire, los canales en cable, las radios. Todos los conciliarios no docentes hemos presentado el proyecto que reglamentaría todo el procedimiento para el ascenso en las categorías de los no docentes. La red tiene apenas un año, nació el 20 de abril de 2016. Como objetivo principal es fomentar lo que es investigación y hacer promoción. Sí, el año pasado estaba abocada solamente a lo que eran estudiantes y ahora este año se amplió un poquito más los horizontes para incluir a los docentes. Justamente vengo a compartir las prácticas sociales que nos enfrentamos ante los nuevos retos que tiene el envejecimiento. ¿Por qué hay que leer a Daniel Moyano? Daniel Moyano, bueno, hay varios motivos para leerlo. El primero es porque es nuestro, porque habla de nosotros. Porque escribe muy bien, entonces... Estas fueron algunas de las tantas entrevistas que hicimos. También tuvimos informes especiales. Veamos un repaso de algunos. Para mí, creo que para todo mi grupo, Abisma, ganar la Fiesta Provincial de Teatro significó una sorpresa, era algo que no lo esperábamos. Me llamo Isabel Quinteros, soy de acá de la localidad de Ánvil, en La Aguadita, ahí vivíamos con mi abuela y ella desde chica nos empezaba a decir que teníamos que aprender algo. Y bueno, y ella siempre hacía los costureros. Me llamo Franco Scaglioni, estoy estudiando actualmente la carrera de licenciatura en diseño y producción multimedia. Bueno, aquí comenzamos a partir de las 8 de la mañana. Ni bien hacemos la entrada, bueno, empezamos a ver el menú. Yo me enteré que tenía cáncer a los 32 años,
un par de días antes de Navidad. Fue un shock para la familia, pero afortunadamente estaba muy contenida. Además, este año compartimos otros contenidos de UNLAR TV disponibles en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Daniel Bermejo, soy ingeniero agroindustrial recibido en la Universidad Nacional de La Rioja. Soy el director de la unidad didáctico productiva de dulces, mermeladas y frutas en almíbar. Nuestra investigación en miel surge a partir de que la universidad tiene una unidad didáctico productiva que ofrece servicios para la extracción. Bueno, soy José Alejandro Agüero, biólogo. Ahora estamos encarando un trabajo sobre un sector en particular, que es mulas muertas, para ver el sobrepastoreo, potencial sobrepastoreo por parte de la vicuña y ver la estructura poblacional. Soy Dora de Pascual, arquitecta. En este momento tengo a mi cargo un proyecto de investigación que se llama El valor de la vegetación en el ecosistema urbano, paisaje urbano. Me llamo Eile Sánchez, tengo 17 años, estudio en el Colegio Preuniversitario General San Martín y soy cosplayer. Y por último, repasamos los programas especiales de los debates de candidatos a diputados provinciales y al cogobierno de la UNLAR. Dos acontecimientos en los que la universidad se posicionó como espacio de diálogo a través de las transmisiones en vivo. Bueno, es emocionante ver este resumen de todo lo que pasó en el año. Como les decía, este es el último programa de este 2017, pero seguramente nos vamos a estar encontrando. Por lo pronto, podemos hacerlo a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Nos encuentran como UNLAR TV. Allí van a poder volver a ver estos programas y además van a poder acceder a todos nuestros contenidos. Ya me estoy despidiendo y agradeciendo a mis compañeros de equipo del canal de trabajo que han puesto todo su esfuerzo, toda su energía para que cada semana estas emisiones salgan al aire. Les agradezco a ustedes también por acompañarnos siempre del otro lado de la pantalla y a nuestro auspiciante, Telma, Solo Mujer Boutique, que nos ha traído el vestuario de cada programa. Bueno, muchísimas gracias por todo. Me despido, nos estaremos encontrando muy pronto seguramente. Nos vemos.